más de CU de la categoría infantil especial. Ya afinando los últimos detalles, las últimas indicaciones por parte de los coaches para que hagan la entrada a este terreno de juego. El día de hoy se enfrentan ante los Leones de Cuernavaca. Ahí tenemos la entrada del equipo de los Pumas de CU, con los capitanes que saltan el día de hoy, ondeando las banderas. Ahí podemos observar al número 0, Cachorro, como capitán. Al número 31, Matías. Al número 52, Germán. Y al número 14, Carlos. Ahí tenemos la entrada de estos chicos, categoría infantil especial. Todo listo ya a instantes de iniciar este partido. Tenemos la ceremonia de capitanes. Nuevamente repetimos los capitanes el día de hoy. Número 85, Pupi. Número 14, Carlos. Número 52, Germán. Número 0, Cachorro. Y el número 31, Matías. Son los capitanes que mandan el día de hoy. Saludo entre los capitanes de ambos equipos para dar inicio a este partido. Listo para dar inicio a este partido. El kickoff a cargo del número 9 de Chema. Listos derecha, listos izquierda. Viene la patada de Chema, una patada que pica. La toma el fielder de los Leones de Cuernavaca. Sigue avanzando, buscando el espacio, pero es detenido por parte de los defensivos de los Pumas. El número 32 es quien realiza la tacleada, Ramiro. La primera serie ofensiva por parte de los Leones de Cuernavaca. Primero y 10, sale la jugada, el centro es malo y está siendo recuperado el balón por parte de los Pumas. Una gran recuperación ahí por parte del número 86, JP. Tenemos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Después de recuperar ese balón, número 9, el coreback el día de hoy, Chema, en los controles. Ahí dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada. Todo listo, sale la jugada. Chema se apoya en su corredor, quitándose tacleada. Sigue avanzando, se está yendo, sí, señoras y señores. En la primera jugada del partido para la ofensiva de los Pumas, tenemos la anotación por parte del número 14, Carlos. Es el que realiza la anotación. Y esto quiere decir que el marcador se mueve. Y el marcador al momento nos dice Pumas 6, Leones de Cuernavaca 0. Tendremos la jugada por el punto extra. Chema nuevamente en los controles, vuelve a entregar el balón para Carlos, pero es bien leído por parte de la defensa de los Leones. La jugada de punto extra no prospera, así que el marcador se mantiene 6-0 para los locales. Listo nuevamente para la patada que realizará jersey número 9, Chema. Es el encargado de realizar nuevamente la patada. Listos derecha, listos izquierda. Todo listo, viene la patada. Una patada que vuelve a botar, pero ahí puede controlarla el jugador de los Leones de Cuernavaca, quedándose en la yarda 42. Listo para la primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, el coreback lanza lateral y por poco es interceptado. Esperemos que indican los oficiales, porque al parecer la jugada no había terminado. Vamos a ver qué es lo que nos están indicando. Todo se queda igual. Los oficiales nos indicaron que en la jugada anterior
El balón volvió a ser recuperado por parte de los Pumas. Nuevamente, Chema y su ofensiva al terreno de juego. Primero y 10, sale la jugada. Chema se apoya con su corredor, se quita la primera tacleada. Sigue avanzando, nadie lo detiene. Al parecer nadie lo va a detener. Rompiendo tacleadas y nuevamente está llegando a la zona de touchdown. Señoras y señores, Cachorro, de nombre Leonel Santiago, es el que hace esta anotación. Jersey número 0 para darle nuevamente la ventaja a los Pumas de 12-0. Nuevamente buscando el intento de un punto extra. Chema vuelve a ir por tierra con su corredor, pero está siendo detenido. Los oficiales nos indican que no llega el intento que hizo Carlos, así que el marcador se mantiene 12-0. Nuevamente viene la patada por parte del equipo de los Pumas. Listos derecha, listos izquierda. Y el 6 número 9, Chema, otra vez el encargado de realizar la patada. Viene la patada, una patada que pica, algo complicada para el fielder de los Leones de Cuernavaca. Toma el balón, se quita la primera tacleada, sigue avanzando, pero es detenido ahí muy cerca de la yarda 35. Listo nuevamente, primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Buscando lograr una jugada, sale el balón, pero es bastante bien leída por parte de la defensiva de los Pumas. Y ahí aparece el número 16 haciendo esa tacleada. Tona es el que la hace. Tenemos segunda oportunidad y largo por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, el coreback empieza a ser personal, sigue avanzando, pero bien detenido nuevamente por Tona, es el que realiza esa tacleada. Tendremos tercera oportunidad, el largo por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, el coreback suelta el brazo, buscando a su receptor, muy cerca de quedarse con ese balón. Cuarta oportunidad y los Leones de Cuernavaca están en su terreno de juego, no van a arriesgar, van a despejar. Viene la patada, una patada bastante alta, la dejan botar, la dejan botar, siguen que deje botando, el bote no favorece a los Pumas y el balón se queda ahí en la yarda 50. Tendremos primero y 10 para la ofensiva de los Pumas. Nuevamente Chema en los controles para dar inicio al segundo cuarto de este encuentro. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente. Número 14 sigue avanzando, moviendo las piernas, pero es detenido Carlos. Es detenido, dando un avance de unas 2 yardas para esta ofensiva. Tendremos segunda y 8 por avanzar. Todo listo, segunda oportunidad para la ofensiva. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente con Cachorro. Cachorro quitándose tacleada, sigue avanzando. Cachorro se está yendo, señoras y señores. Sí, se fue el jersey número 0. Cachorro, de nombre Leonel Santiago, es el que está consiguiendo este nuevo touchdown para la ofensiva de los Pumas. Y el marcador se vuelve a mover y nos dice que Pumas 18, Leones de Cuernavaca 0. Intento del punto extra, Chema se mantiene en los controles, buscando hacer la jugada, sale la jugada, Chema suelta el balón y los oficiales nos están indicando que no prospera este punto extra. Entonces el marcador se mantiene 18-0. Tendrá la patada de regreso por parte de, nuevamente de Chema, dando las indicaciones, listo derecha, listo izquierda, todo listo para la patada de Chema. El de Chema con la patada, una patada bastante cortita, está quedando y el balón sale del terreno de juego justo en la yarda 50. Nuevamente, primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, que buscan mover las cadenas, busca su coreback enchufarse con sus jugadores de la ofensiva. Recibiendo las últimas indicaciones el coreback, sale la jugada, el coreback suelta el balón, además es completo, sigue avanzando el jugador de los Leones y es ahí detenido, pero hay un pañuelo por parte de los oficiales. Hubo un castigo en la jugada anterior en contra de la defensiva de los Pumas, así que será nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, coreback haciendo la personal, pero es bien detenido. Ahí llegando Sosa, es el primero que hace el impacto para detener al coreback. Tenemos segunda oportunidad y largo por avanzar para el equipo de los Leones de Cuernavaca.
centro, el coreback buscando sus receptores, suelta el brazo y el pase está siendo interceptado, pero está volando un pañuelo. Cachorro es el que está realizando esa intercepción. Sigue avanzando, quitándose tacleadas, se está quitando jugadores. Creo que se está yendo, señoras y señores. Creo que sí. Se está yendo, ahí se quita la otra tacleada, pero es detenido antes de llegar a la zona de anotación. Pero hubo un pañuelo mucho antes, hay que indicar qué es lo que nos dicen nuestros señores de la justicia para ver si esta jugada prospera o no. Ya les nos indicaron que en la jugada anterior hubo un castigo en contra de la defensiva de los Pumas, así que la intercepción no prospera y tienen primero y 10 nuevamente la ofensiva de los Leones de Cuernavaca en la yarda 20, ya cerca de la zona roja de anotación. Corebán suelta el balón, vuelve a soltar, pero el pase es incompleto en esta jugada que buscaba tomar por sorpresa a la defensiva de los Pumas. Segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, al parecer el coreback lo va a hacer personal, pero es bien detenido ahí, llevándose un golpe bastante fuerte por parte del defensivo de los Pumas, el número 2, Iker, es el que realiza esa tacleada. Tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Sale la jugada por parte de la ofensiva de los Leones. El coreback quitándose tacleada, sigue avanzando, pero vuelve a ser bien detenido ahí por parte del número 86. KP es el que realiza esa tacleada. Tendremos cuarta oportunidad para la ofensiva de los Leones. Tenemos cuarta oportunidad para la ofensiva de los Leones Negros. Sale la jugada. Ahí lo están deteniendo los oficiales. Vamos a esperar qué es lo que están marcando. Para la cuarta oportunidad de la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, después de haber pedido un tiempo fuera. Todo listo, ahí se acerca el coreback, recibiendo las últimas indicaciones por parte de sus coaches. Sale la jugada, el coreback va a ir por aire, suelta el brazo y tenemos pase completo para los Leones de Cuernavaca, que logran el primer touchdown y el marcador se mueve, pero nos dice que el marcador, Pumas, los locales, 18, Leones de Cuernavaca, 6. Tenemos la jugada para buscar el punto extra por parte de la ofensiva de los Leones. Sale la jugada, el coreback va a ir por aire, suelta el brazo y el pase es incompleto. Hubo recepción, pero ya fue fuera del terreno de juego. Así que el marcador nos dice que los Pumas, los locales, 18, los Leones de Cuernavaca, 6. Listos para el regreso por parte de los Leones de Cuernavaca. Viene la patada. Le bota un poco mal al fielder, al número 1. A Chiquilín le bota un poco feo ese balón, pero es detenido después de tomar ese balón muy cerca de la yarda 37. Para la ofensiva de los Pumas, nuevamente, jersey número 9, Chema en los controles. Hubo una salida en falso, es lo que van a marcar los oficiales, y es en contra de los Pumas. Así que el balón va hacia atrás. 5 yarditas. Listo nuevamente, se repite el down. Sale la jugada, Chema buscando a su receptor, suelta el brazo y lo está encontrando, señoras y señores. Número 11, ahí hace el corte, se quita el jugador de los Leones. Y ahí está Jessica. Jessica Yunuel realizando esa gran recepción y dándole otro touchdown a los locales para que el marcador se vuelva a mover. Nos dice que los Pumas, los locales, 24, los Leones de Cuernavaca, 6. Listo para el intento de punto extra por parte de la ofensiva de los Pumas. Ahí Chema dando las últimas indicaciones. Sale la jugada, Chema busca por qué, Chema suelta el brazo y tenemos pase completo, pero está volando un pañuelo por parte de los oficiales. Y es en contra de los Pumas, así que esta jugada al parecer no prospera. Al parecer los oficiales marcaron nombre inelegible, así que se volverá a realizar la jugada por el punto extra.
sale la jugada. Ahí Chema con el engaño, quitándose las tacleadas. Y sí, Chema está llegando para darle el punto extra a su equipo. Así que el marcador se vuelve a mover. Y el marcador nos dice que los Pumas, 25. Los Leones de Cuernavaca, 6. Todo listo para dar inicio a la segunda mitad de este encuentro, con la patada a cargo del equipo de los Leones de Cuernavaca. El equipo local, los Pumas, son los que devolverán la patada. De la patada, ahí la toma el fielder por parte de los Pumas, el número 0, Cachorro, quitándose otra vez las tacladas. Y sí, señoras y señores, se está yendo nuevamente hasta la zona de touchdown para darle nuevamente la ventaja a su equipo en el marcador. El marcador vuelve a moverse y nos dice que hasta el momento los Pumas se mantienen arriba. Entra el intento por el punto extra y vuelve un pañuelo por parte de los oficiales. Después del castigo, el balón se recorre 5 yardas hacia atrás. Ahora vemos en los controles al jersey número 11, Jessica Yunuen, recibiendo ahí las últimas indicaciones por parte de los coaches. Todo listo, sale la jugada, viene el engaño, suelta el brazo Jessica y tenemos pase completo, señoras y señores. Ahí Jessica encontrando a su número 2, Iker Alexis, que está dándole el punto extra a los Pumas. Y el marcador vuelve a moverse. El marcador nos dice los locales, los Pumas, 32. La visita a los Leones de Cuernavaca, 6. Todo listo para la patada nuevamente. Y el regreso de los Leones de Cuernavaca. La patada a cargo de Chema. Viene la jugada, Chema hace la patada. Unos botes ahí que favorecen un poco a los Leones. Viene avanzando el fielder, que es el quarterback, y está siendo detenido antes de llegar a la yarda 45. Primero y 10 para la ofensiva de los Leones, buscando mover las cadenas. Viene el centro, sale el pase y se queda muy corto el número 16, Tona, muy cerca de ser interceptado. El balón pasa a ser de los Pumas. Después de la jugada anterior, algo están señalando los oficiales. Parece que es un tiempo extra. Nuevamente, primero y 10 para la ofensiva de los Pumas. Cambia de quarterback, Jessica, la número 11, en los controles. Hay una salida en falso, al parecer es lo que van a marcar los oficiales. Y va a ser en contra de la ofensiva de los Pumas. Así que 5 yarditas para atrás. Listo nuevamente, se repite el down, sale la jugada, Jessica con el engaño, suelta el balón para su corredor, número 35, sigue avanzando, quitándose tacleada, sigue avanzando, y sí, señoras y señores, nuevamente se vuelve a meter a la zona roja, a la zona del touchdown, jersey número 36, Matthew, es el que está haciendo ese nuevo touchdown para los Pumas, que vuelven a mover el marcador. Intento de punto extra nuevamente, jersey número 11, Jessica en los controles, para buscar ese puntito que los pueda poner aún más arriba en el marcador. Sale la jugada, Jessica suelta el brazo, pero el pase es completo, pero no llega a la zona del punto extra, así que el marcador se mantiene igual. Y el marcador nos dice que los Pumas están arriba por 38-6. Todo listo nuevamente para la patada de regreso por parte de número 9, de Chema, que dice listo derecha, listo izquierda, y viene con la patada. Le toma el fielder por parte de los Leones de Cuernavaca, quitándose ahí algunas tacleadas. Sigue avanzando, pero es muy bien detenido por parte del jersey número 16. Tuna vuelve a hacer esa detención. Tenemos primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, que buscan mover las cadenas, acercarse a zona roja. Sale el balón, el coreback suelta.
suelta el pase y está encontrando a su receptor número 2, pero bastante bien leída la jugada por parte del defensivo de los Pumas. El número 0, Cachorro, es el que hace esa tacleada. Tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada nuevamente, el quarterback buscando con quién, suelta el brazo, pero el pase es incompleto. Todo listo, tendremos segunda oportunidad y las mismas 10 para avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca para dar inicio a este último cuarto del encuentro. Receptor, suelta el balón y está siendo interceptado nuevamente. Número 14, Carlos, con otra intercepción el día de hoy. Y se está quedando ahí, pero está volando un pañuelo por parte de uno de los oficiales. Hay que esperar qué es lo que está dictaminando. Pero nuevamente en posesión de los locales. Jessica nuevamente al control de la ofensiva, sale la jugada, se apoya en su corredor, que se quita la primer tacleada, pero está siendo detenido ahí cruzando la yarda 50. Ahora hicieron la jugada con el número 18, Ángel Alberto. Tendremos segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Tenemos nuevamente segunda oportunidad, Jessica en los controles otra vez. Sale la jugada, suelta el balón, pero el pase es incompleto. Y veremos quién se está quedando con ese balón. Hay que esperar qué es lo que nos están indicando los oficiales. Y nos dicen que el balón sigue siendo para los Pumas. Tendremos tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Nuevamente Jessica en los controles. Sale la jugada, Jessica buscando y vuelan pañuelos por parte de los oficiales. Hay que esperar qué es lo que están marcando y ver en contra de quién es el castigo. El castigo es en contra de la ofensiva de los Pumas, así que se repetirá el down, pero será tercera y 10. Todo listo, Jessica dando las últimas indicaciones. Sale la jugada, Jessica buscando sus receptores, suelta el brazo y por poco es interceptado ese pase. Es pase incompleto y tendremos cuarta oportunidad. Tenemos cuarta oportunidad y al parecer van a despejar. Los Pumas no quieren arriesgarse. Todo listo, ahí el número 9, Chema dando las últimas indicaciones, viene el centro. Viene la patada por parte de Chema, una patada elevada. El fielder toma, pero el balón quedó suelto. Y al parecer está siendo recuperado por parte de los Pumas. Hay que esperar qué nos indican los árbitros. Pues nuevamente, primera oportunidad y 10 por avanzar cerca de la yarda 27. Nuevamente para la ofensiva de los Pumas, Jessica otra vez en los controles. Sale la jugada, Jessica buscando el receptor, suelta el balón, pero el pase es incompleto. Tenemos segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar. Listo para la segunda oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Jessica dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada, colocando 3 receptores por su lado izquierdo, uno por su lado derecho. Listo, sale la jugada. Jessica buscando, al parecer la base personal, y se tacleadas, pero es bien detenida, produciendo alrededor de 4 yardas en este acarreo. Tenemos tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Los controles a cargo de Jessica, jersey número 11. Sale la jugada, no ve al defensivo que se le acerca y es detenida. Perdiendo yardas en esta oportunidad, Jessica. Tendremos cuarto down y hay que esperar que nos indican los coaches. Al parecer van a elegir el pateo, el despeje. Tenemos cuarta oportunidad y el despeje por parte de los Pumas. Viene la patada por parte de Chema. La deja botar el fielder de los Leones de Cuernavaca. Y el balón es tomado en la zona de touchdown. O al parecer en la yarda 1. Tenemos primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones de
atorados en su zona de anotación. Trata de hacerlo por tierra, pero es muy bien detectado el movimiento y detenido por la defensiva de los Pumas. Para la segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones, que siguen bastante encerrados en su terreno de juego. Sale la jugada, nuevamente van a ir por tierra, pero están siendo detenidos otra vez. Los oficiales en este momento nos están indicando que el partido está llegando a su final. Este gran encuentro entre categoría infantil especial entre Pumas CU y los Leones de Cuernavaca, y el marcador nos dice que la victoria es para los locales, para los Pumas de CU, con un marcador bastante abultado de 38-6. Es lo que nos dice hasta el momento el marcador. Ahí tenemos el saludo entre ambos equipos, como ya lo saben, siempre mostrando el respeto y la conducta deportiva que debe de haber siempre en nuestro fútbol americano nacional. De los Pumas, que el día de hoy se llevaron la victoria, vienen a celebrar con su tribuna, con sus familias, esta gran victoria que obtuvieron.